contra las inequidades hay que luchar a través de la fijación de indicadores, pero sobre todo a través de la elaboración de presupuestos inspirados por el principio de equidad, por el principio de no discriminación. Es decir, no solo hay que gastar de una manera que elimine las desigualdades, es que hay que diseñar el presupuesto, y eso es lo que han de entender con los principios de equidad, con los principios de no discriminación, de desigualdad compensadora, a la luz de las diversas realidades. Entonces, ahí hay que explicarles a los estados que es más profundo el contenido de las obligaciones, ¿no? Y un poco es lo que intentamos nosotros hacer. No obstante, todas aquellas cosas que hacéis, está abierta la consulta online. Todo el mundo puede enviar propuestas de modificación a parágrafos concretos, a introducir parágrafos nuevos, a quitar ideas. Yo invito a todo el mundo a que entre en el sitio web y lo vaya haciendo.